días, queridos telespectadores de Lora Televisión. Estamos de nuevo con ustedes, esta vez para hablarles de la Asociación Loreños por el Mundo, que ya se les ha presentado a ustedes en otra ocasión, pero que hoy vienen para contarnos cómo han ido las actividades que tenían programadas para los días 6 y 7 de septiembre. Recordarles a ustedes que esta asociación nació para dar acogida a todos aquellos loreños que por razones de trabajo o por distintas otras razones tuvieron que marcharse fuera de su tierra. Y también ha nacido para trasladar la idiosincrasia loreña a otras partes de España y del mundo. Hoy tenemos con nosotros a tres de sus miembros. Empezando por aquí, por mi derecha, está Ana Cueva García, que es la secretaria del grupo, Manoli Raya Martín y Rosa Miranda, que son también vocales de la Junta Directiva. Muy buenos días a las tres. Buenos días. Lo pasaste fenomenal, creo, ¿no? Sí, sí. En las actividades salieron muy bien, ¿no? Sí. Rosa, creo que las actividades comenzaron el día 6, ¿verdad? De septiembre. Sí. Con una visita bien tempranito a los Miura, a la finca Zajariche. Sí. ¿Tú nos podías contar a todos un poquito cómo fue la visita? Sí, mira, fueron dos autobuses de Presa Molina, se llenó los dos autobuses de personas y nos atendió muy bien. Fue muy amable el hombre, nos enseñó las cuadras y nos juntaron en dos remorques y nos llevaron a ver los toros desde cerca. Y después nos enseñó el museo que tiene, que es precioso, el hombre muy amable. Te refieres a Antonio Miura, ¿verdad? Antonio Miura. Total, que estuvimos muy bien. Y ya por último nos iba a enseñar la plaza de toro que tiene, pero no nos dio tiempo. Y no fuimos, pero bueno, esperemos que al año que viene, si vamos. Las noticias que tengo yo es que la gente disfrutó mucho porque sí. Lo que es la finca de los Miura y todo lo que supone la ganadería de los Miura es algo emblemático de Lora del Río, sí, también. Sí. Y la gente lo disfrutó. Disfrutó bastante, porque fue un día precioso. Las personas que fueron, pues, quedaron muy contentas y muy agradecidas a Antonio Miura, fue muy amable y muy bonito yo, todo. Yo he visto fotografías que se fotografió con todo el mundo. Sí, y con nosotras se echó fotos dos veces o tres, sé cuántas veces fueron, pero sí. Sí. Bueno, pues, ¿desde allí dónde pasasteis? Pues después fuimos a la Orden de Marta. Y estuvisteis también en el horno Asati, me han dicho, ¿no? Al horno Asati, que nos recibió el hombre también muy amable y nos dio una degustación de lo que tenía. Y bueno, precioso, muy bien, nos atendieron. Este es el gerente de la empresa, fue el que se atendió, sí, ¿no? Sí, el gerente. Sí, y me han dicho que puso unas magdalenitas para degustar, sí, ¿no? Sí, nos dio unas magdalenas y un zumo y después nos regaló una bolsa de rosco. Sí. Y nos explicó el hombre cómo se hacía, todo, muy bien. Sí, sí, sí. Y de allí pasasteis a lo del Museo de los Caballeros de la Orden de Marta. De Marta, sí. Sí, sí. Que nos explicó Doña Araceli Montoto. Doña Araceli Montoto nos explicó todo y muy bonito, precioso. La Orden de Marta es que también está muy ligada a la historia de Lora del Río. Exactamente. Y por eso es interesante, sí, para nosotros. Fue interesante, sí. Sí, sí. Es un museo que está muy bien, además está muy bien dispuesto. Sí. Y casi creo yo que es para dedicarle, a lo mejor, que hubiéramos tenido más tiempo más nosotros. Más tiempo, sí. Sí. Porque fue un poquito tiempo porque, claro, había dos grupos. Había dos grupos que tenía que entrar lo siguiente, entonces para tanto no da tiempo, pero bueno, que ella explicó, sí, sí, muy bien, sí, sí. Y estuvo muy bien. Qué bien. Total, que fue una mañana estupendísima. Fue una mañana muy bonita. ¿Tú disfrutaste? Yo sí, yo lo pasé muy bien, bueno, lo mismo que yo, las demás. ¿Y igual cómo viste tú las personas que habían venido, loreñas que habían venido de fuera? ¿Cómo hoy, las contemplaste tú? ¿Cómo las viste? Pues muy contenta. Sí. Porque allí se ve gente que hace un siglo que no se ve.
Y maravilloso fue, un día muy bonito. ¿Y todo lo de Lora les parece magnífico? Todo, todo. Yo creo que es tanto el deseo y el amor que le tienen al pueblo que idealizan también un poco, pues, las cosas, sí, del pueblo. Sí. Y después fuimos a la heladería. Sí. Y nos pasaron a donde aquí, a los valencianos. A los valencianos, claro. Y nos enseñó cómo lo hacían, los helados, y después pues nos dieron una degustación de helado. También el hombre muy amable, muy bien, todo muy bien. Qué bien, cuánto me alegro. Maravilloso el día. Sí, sí. Pues eso hay que repetirlo. Pues hay que repetirlo, bueno, y si yo... no en los mismos sitios, en otro... En otro sitio, claro, de Lora, claro que sí. Y bueno, hay que darle las gracias a las personas que nos atendieron porque fueron maravillosas. Sí, ¿verdad? Sí. Pues nada, desde aquí lo hacemos extensivo, las gracias. En nombre de la asociación y de las personas que estuvieron de fuera. Que estuvieron de fuera, porque fueron bastantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Manoli, ¿y el día 7 las actividades qué tal? ¿Cuándo comenzaron las actividades del día 7? Pues las actividades del día 7 comenzaron en el ayuntamiento. Una recepción que nos hizo dentro de del ayuntamiento Miguel Ángel Novales, y asistieron muchísimas personas. Se explicó allí un poquito cómo iba la asociación, que estaba legalizada, las personas que había ya, que forman parte de esa asociación. Sí. Y cuando ya estuvimos hablando un poquito, pues estuvieron las personas que viven en Lora y vienen de fuera de Lora, habla un poquito de su vivencia. Y fue una cosa muy bonita, muy emotiva, porque todo el mundo hablaba con ese nudo en la garganta, ese nudo que no pueden quitar, y que quieren expresar su vivencia de por ahí y la manera de llegar a su pueblo. Sí, sí. Y me consta que había gente que estaba más de 30 años fuera del pueblo y que era la primera vez que venía después de esos años. Además de que había gente de que llevaba tantísimo tiempo sin venir a su pueblo, y lo cual se han encontrado con vecinos y se han dado a conocer y se han abrazado al máximo, también nos encontramos con las personas que no son de Lora, que se han casado con loreños y con loreñas, y son más de Lora que yo, que estoy aquí. Es que son... Había una persona que decía que... Bernardo Prat, que él se había casado con una loreña. Oh. A mí me llamó eso mucho la atención, y que bueno, que quería a Lora como, sí, como si, sí, fuera de aquí. De hecho, incluso escribió poesías y todo de Lora. Sí, es que es demasiado, sí, es que es demasiado como sienten eso. Si no sales de Lora, no creo que puedas... Claro, porque tú, fíjate tú, el mérito que tienen esas personas que se han tenido que ir de Lora porque aquí no había forma de vida hace unos años, y se han tenido que ir pues a buscarse un trabajo y a buscarse la vida de la mejor manera posible. Pues qué mérito tienen que han sido capaces de trasladar todo lo que es Lora, con sus sentimientos, con sus costumbres, con sus cosas buenas y sus cosas malas, transmitirlo de manera que aquellos con los que están viviendo ahora la sienten como suya. Y eso es loreñeando por ahí, como dice en su poesía. Exacto. Juan Cervera. Entonces, el loreñear en el mundo pues hace que nuestras costumbres, nuestros anhelos, nuestras vivencias pues sean compartidas. Porque son personas que se han ido, por como ya has dicho, sí, por un motivo o por otro fuera, y cómo esa persona ha transmitido esos sentimientos a sus familiares, a sus nietos, a su entorno, a sus hijos, claro, a su pareja que no es de Lora. ¿Cómo se lo ha podido transmitir de esa manera, esos sentimientos que esa persona llevaba? Sí. Es demasiado. Pues me imagino que será hablando mucho de Lora, teniendo presente a Lora continuamente en todo lo que viven. Y esa es la única manera de transmitirlo. Eso es lo que a nosotros nos tiene aquí. Sí, sí. Seguir uniendo el pueblo de Lora, los que estamos aquí, que somos los que tenemos que abrirle los brazos a los que vienen. Sí, 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 sí. Porque, como ya he comentado en otras ocasiones, siempre me han dicho que venía y se encontraba extraños en su pueblo. Sí. Hoy por hoy
vienen y me dicen, tengo familia en el pueblo. Sí, sí, sí. Qué bien. Total, que la recepción fue una cosa preciosa. Me han dicho que os regaló el ayuntamiento un grabado muy bonito, ¿no? Un cuadro muy bonito con el ayuntamiento que no lo esperaba. No esperaba que me hiciera un regalo el ayuntamiento, lo cual lo tengo muy agradecido porque yo no esperaba que el ayuntamiento nunca y diera un regalo a la asociación. Sí. Pero sí, vamos, y es muy bonito el ayuntamiento. He visto por ahí que hubo fotografía de familia en la plaza del ayuntamiento, todos los asistentes, que fueron un grupo muy numeroso. Bien numeroso. Sí. ¿Y los que no se ven? ¿Cuántos crees tú que son personas que habrán venido de fuera a estas fiestas? Pues venir para la fiesta, han tenido que venir. Lo que es para la quedada, de 200 a 300, para unirse en la quedada. Han asistido un poco menos por las circunstancias de cada persona, pero hemos tenido un gran número. En cualquier momento de las actividades ha habido, sí, aunque no hayan sido todas las personas, ha habido un número de personas que se han adherido a las actividades de la... Y el día de la quedada fueron muchísima gente, lo cual le estoy muy agradecido porque... Ya ellos vienen a la quedada, pero los que vienen de por ahí se sienten apoyados por ellos, que es muy importante también, los que están aquí en Lora, porque sin ellos no habría esa quedada para los que vienen, claro, porque se siente como que, hoy tú vives aquí, sí, pero yo sigo aquí, ay, pues yo vivía en tal sitio, pues mira, te conozco, eso se es muy importante. La amistad. Es muy importante, sí. Claro. Entonces, después de la quedada, después de la recepción, tuviste ya la quedada, lo que es la comida y las actuaciones. Sí, después tuvimos lo de la comida. ¿Dónde lo cual, fue este año la comida? En el ayuntamiento, en la caseta del ayuntamiento. En la Alameda. Sí, en la Alameda del Río. Sí. Allí este año se hizo la quedada y si Dios mediante, si el ayuntamiento nos lo puede ofrecer. Y se lo podemos pedir, siempre se lo pediremos a ellos porque estuvo muy bien. Es un buen sitio. Sí, es buen sitio y... Y además lo tienen muy cuidado, porque tiene una decoración preciosa. Muy bonita. Este año estaba decorado también con la de vista de los Miura. Sí, sí. Y muy, muy bonito. Y lo cual intentaremos que cada año progrese un poquito más. Y si tenemos algún error, pues que nos perdone, que... procuraremos que no se cometa errores. Claro, si es que organizar todo este tipo de cosas es difícil y algún fallillo hay que cometer, porque es que no somos perfectos y hay que... Pero bueno. Pero de los errores se aprende. Claro, exactamente. Y siempre es bueno que se comente. El comentar siempre es bonito. Bueno. Y es bueno porque sí, así... Pues mira, yo no me he dado cuenta de se esto. Se revisa todo, eso es. Claro. Y para eso está la asociación, está legalizada, para revisar todo esto. Estáis totalmente abiertos a la crítica constructiva. Sí. Y sin problema ninguno. Sí. Totalmente se acepta todo. Bueno, la comida estuvo amenizada por artistas de mucha importancia, ¿no? Sí, unos artistas que desde el año pasado que yo empecé a hacer la quedada, están ahí conmigo y no me han dejado. Y puedo decir ya los nombres, que me encantaría, y agradecer a estas personas y darle, no gracias, sino mil gracias, porque vienen desinteresadamente, no cobran una gorda, lo mismo que la asociación no la cobra, no la cobra ellos, porque estamos aquí para ayudar a los que lo necesitan. Pues en primer lugar está Autocares Molina, que son unos encantos, como ofrecen lo que tienen. Le damos las gracias, mil gracias. Está Pepe Núñez, el loreño, nuestro loreño, como yo le digo, que la verdad, chapó por él, porque ha tenido también su trabajito en lo de el cáncer, y ha estado ahí con nosotros, no nos ha dejado. Tenemos a Adrián Espejo, que teniendo cada uno
su trabajito en otro sitio no nos ha dejado. Darle mil gracias, mil gracias. Tenemos también a Sergio, que tampoco nos ha dejado. O sea, que todo lo hacen con tan hondo de su corazón que nunca es lo bastante para agradecer lo que hace. Está Manuel Escribaño, del Niño de Peñaflor, que aunque sea en un pueblo de al lado, siempre también está con nosotros. Es un niño también dulce y dice que ahí estará. Mientras que pueda, estará ahí con nosotros. Al grupo Con Huella, que este año ha venido la primera vez, pero me ha dicho, para lo que necesites, Manuel, estoy aquí. Agradecerle mil veces su colaboración, desinteresadamente, vamos, que es que es lo que yo digo, que es que son desinteresadamente todo. Está también Morelito, que viene de lejos, que viene de Montilla, de por ahí, pobre, y viene. Está por ley, son los guitarristas, los dos guitarristas. Y está la niña Laura y María, que son compañeras, son bailadoras y también desinteresadamente también ha estado aquí con nosotros. Yo creo que es para darle las gracias. La verdad es que creo que hicieron un esfuerzo estas personas porque ellos tenían otra actuación por la noche y bueno, sabido es que los cantantes tienen que cuidar mucho la voz para poder estar y bueno, hicieron el esfuerzo, el sacrificio de estar con nosotros allí en la comida, ¿verdad? Y cantaron dos o tres canciones cada uno y eso, pues mira, no solamente porque lo hicieron gratis, sino porque lo hicieron además quitándose de su seguridad de por la noche. Y eso, la verdad es que estuvo hombre, muy también bien. Agradecerle que Sergio Díaz, además de tener los eventos que tenía que tener, estaba muy ocupado porque él tenía muchísimas actividades dentro de su casa también, porque estaba con lo de la Virgen. Y no dejó de atendernos, que eso también es muy importante. Creo que fue muy bonito también un momento que hubo durante la comida cuando actuó el grupo loreño Con Huella. Con Huella. Porque cantaron canciones de los 80 y canciones... Precioso. Y la gente se lanzó a bailar. Claro, es que eso era lo nuestro. Era además más o menos las edades de la gente que había allí eran... Sí. Porque nos gusta mucho el cante, ¿no? De todo, porque la gente se pone de pie cuando cantan todo. Pero claro, cuando cantó Con Huella, ese grupo es que lo llevamos todos los que nos hemos ido, los que estamos dentro. Dio un poquito de nostalgia de otros tiempos. Sí, hay muchas que lloramos por escuchar las canciones. Sí. Bueno. Y bueno, también hubo una cosa importante que fue la presentación del libro que habéis editado, ¿no? El libro de... ¿Qué me puedes decir de eso, Ana? Pues mira que le hemos puesto mucha ilusión, hemos recopilado poesías de personas que están fuera, que son loreños, que se tuvieron que ir en su momento, como ya han dicho las compañeras. Sí. Que es precioso, que tenemos mucho, hemos vendido mucho, pero tenemos mucho, que quien quiera pues que nos lo diga y nosotros se lo llevamos. Tiene poesía de nuestro gran poeta mundial, Juan Cervera Sanchís, que además de estar allí con nosotros, con todo el personal que estuvo, regaló una de sus poesías. ¿Esto se coge? Este folio tan precioso, con una poesía que os voy a leer, y la decoración de Paulino Monte, nuestro amigo Paulino Monte. Os la voy a leer. Si digo Lora del Río, estoy diciendo quién soy y digo de dónde vengo y confirmo a dónde voy. Pues donde quiera que estoy, yo estoy en Lora del Río, que yo siempre voy con Lora y Lora viene conmigo. Preciosa. Sí. La regaló a todos y cada uno de los asistentes. A todos los asistentes y a cada uno personal. Se presentó el hombre con sus fotocopias, una para cada uno. Otros poetas que
que forman parte de este libro, porque forman parte de este libro, han escrito uno, dos, tres poesías, las que han querido cada uno. Ha sido Ildefonso Cumplido López, Soledad Martín Jiménez, Dolores Martín López, Rafael Pérez Domínguez, Bernardo Prat, Juan Oviedo Molina, Saray Destoy Fernández, José Santana Araujo, Lourdes Soriano Aria y Antonio Zafra. A todos y a cada uno, muchas gracias, porque el libro es precioso. La fotografía, a quien le guste llorar, llora. ¿La fotografía que lo ilustra? La fotografía, mira. Es entera, ¿no? Es entera. La portada y la contraportada. Sí. Es de un artista de Lora maravilloso, hace la foto de Miedo de Bien, que se llama Javier Morupe. Y se lo tenemos que agradecer porque desinteresadamente las ha donado. Igualmente la de la portada como las que están dentro. Son preciosas. Todas. Están en blanco y negro las de dentro. Sí, las de dentro. Esta es una maravilla. Bueno, pues a este hombre ya le hemos dado personalmente las gracias, pero desde aquí se las volvemos a reiterar. Muchas gracias, Javier, porque haces una foto preciosa y sobre todo por tu generosidad. Bueno, Ana, se han hecho muchísimas cosas en este año en la asociación, desde que se ha legalizado. Tenemos nuestro logo propio, ¿no? Tenemos nuestro logotipo, que también ha sido hecho por un artista de aquí de Lora, por Manuel Gamero Nieto, y además le ha cedido, como ya he dicho antes, con Javier la fotografía, la ha cedido desinteresada y generosamente a la asociación. Ya que, señor Gamero, que muchas gracias. ¿Está el logotipo por allí? Lo voy a enseñar. Sí. Lo puede coger. Además, dicho por él, él lo ha hecho para todos los loreños. Bueno, Ana, tú como secretaria estarás al loro de la gente que se va asociando a la asociación, ¿no? Yo con mi lápiz, tú sabes. Creo que son muchas, ¿no? Tenemos ahora mismo 60, ¿qué? Sí. 65 personas. Pero social. Eso ha sido en muy pocos meses. Eso ha sido en 2 meses. En 2 meses y además queremos que crezca mucho más. O sea que desde aquí a todo el que esté escuchando le digo que es muy barato porque son 6 euros. La asociación Loreños por el Mundo pues necesita dar sus pasitos y claro, todo eso cuesta. Y ¿pero 6 euros a qué? 6 euros a hacerse socio. Pero la cuota anual. Anual, ¿no? La cuota anual. 6 euros al año. Bueno, te digo las actividades que tenemos, que son magníficas. Ellas ya la han disfrutado, yo no pude, pero la vi en la televisión vuestra, que la echasteis, y ellas lloraron allí, pero yo lloré en mi casa. Bueno, la verdad es que la asociación es nueva, porque está recién creada, pero también es justo reconocer que ha habido antes otras personas, otras juntas, que aunque no estaba todavía legalizada, han hecho muchísimo trabajo de fondo, y ese trabajo previo que ellos han hecho pues ha dado lugar a que desemboque en lo que somos ahora, en una asociación. Y yo creo que justo también cuando estamos en un medio público, pues reconocer ese trabajo previo, esa dedicación que han sido durante 5 años más, anteriores a la asociación que se ha creado ahora, y que, bueno, pues eso tiene un trabajo que hay que reconocer. Que siempre hay que... La historia es eso, nosotros somos el resultado de la historia en todo lo de la vida. Igual que si construyes una casa... El momento que vivimos, pues es el resultado de una historia que tenemos detrás. Claro. Y eso, pues mira, cuando tenemos mieles también hay que compartirla, no solamente los malos ratos y los... Claro, es que... Cuando construyes una casa, tú le pones los cimientos. Entonces, los cimientos de la asociación Loreños por el Mundo son las 5 quedadas que ha habido antes que la nuestra. Son las 5 el año pasado. Que agradecemos a todas las personas que han estado trabajando en esa quedada. Sí. Yo no me sé todos los nombres, serían muchos, muy extensivos, pero que a todas muchísimas gracias de parte de la asociación Loreños por el Mundo. Fueron 5 quedadas, el año pasado fue cuando la cogí yo. También hay que agradecerle a la Peña El Laurel,
que me cedió el salón para que se pudiera hacer la sexta quedada, y de ahí ya vino la séptima, que ha sido cuando se ha legalizado. Bueno, hablando... Por último, que también quiero darle las gracias al ayuntamiento, que se ha portado chapó. Sí, sí, la verdad es que sí. El ayuntamiento, la concejalía de cultura, todo el personal que lo lleva, se ha portado maravillosamente con nosotros. Nunca nos han puesto una traba, por el contrario, nos han facilitado ese papeleo que hemos tenido que hacer, ahora vais a este sitio, ahora por aquí, ahora por allí. O sea, que eso es mucho de agradecer. Son muy estupendo. Al concejal de Cultura Nogales, como ya ha dicho antes Manoli, pues hasta con nosotros constantemente, en cada momento. Y el alcalde. El señor alcalde mismo, igual nos cedió un sitio para que nosotros podamos reunirnos allí, y donde nos hemos estado reuniendo periódicamente. Es decir, que el señor alcalde creo que estuvo presente en la comida, ¿verdad? En la presentación El señor alcalde estuvo presente presentando lo de la asociación y estuvo estupendamente. No se pudo quedar más tiempo porque tenía otras actividades, pero hizo acto de presencia con nosotros y estuvo allí dándole las gracias a todos, lo cual somos nosotros los que tenemos que agradecerle, que cada vez que vamos están ahí para ayudar. Me han dicho que el auditorio, vosotros tenéis solicitado que el auditorio que tenemos aquí en Lora, que se llama Gracia Montes, que está dedicado a la gran cantante Gracia Montes, habéis solicitado que se le ponga una placa al auditorio. Sí, de hecho el señor alcalde lo dijo en la quedada, que eso está ahí y que se le pone una losa con su... grabada su cara y el auditorio de Gracia Montes. Dicho sea de paso, Gracia Montes el año pasado donó los derechos de su canción Soy de Lora y Olé para que fuera el himno de esta asociación. Y exacto, es muy bonito. Estamos abusando mucho de él, pero en todas las cosas que hacemos, pero como es nuestro himno, yo creo que no se puede nadie molestar. Claro, y como es nuestro himno y ella nos lo regaló. Muy además bien, que la llevamos de bandera. Claro. Qué porque, bien, bueno. Porque es una cantante loreña, igual que todos los chavales estos jóvenes y estas niñas que ha dicho antes Manoli. Son además loreños. Que tenemos unos artistas buenísimos en Lora del Río. Claro. Como yo ya he comentado, Pepito Núñez, Sergio, Adrián, con Huella y todos. Sí. ¿No? Son de maravilla. Muy bien. De maravilla. Bueno, lo cual también se le dijo a Pepe Núñez que se le iba a hacer un monumento, se le iba a hacer. Y yo lo veo muy bonito que se le haga cuando ellos lo pueden ver. Claro. Eso es lo más bonito que hay. Otra cosa que os iba a preguntar, los proyectos de futuro... yo he oído hablar en la recepción esa que tuvisteis en el ayuntamiento, que se decía de hacer como una réplica de la quedada, pero fuera de Lora, en sitios donde viven loreños. Loreños, y entonces allí se reunirán loreños que puedan asistir de un sitio y de otro, uh-huh, o de Valencia, de Barcelona, de Lérida, de todos esos sitios. De Madrid, de Galicia. Sí, de todo sitio, de Madrid, que de hecho también tenemos... Galicia también tenemos. En Madrid a uno de los de la directiva. Sí, sí, a Roberto. ¡Hombre! Tenemos Roberto, hombre, en Valencia, hombre, tenemos a Roberto y a Alfonso Cumplido, que y a Roberto Arnaz. Que son el presidente y el vicepresidente. Exacto, de la asociación. Exacto, son de la directiva, que no es que... Uh-huh. Los que no han venido, que es Carmen y Sole, que no han podido venir, pero que es una asociación muy bonita, y lo cual cuando se haga una quedada fuera, pues el ayuntamiento dijo que estaría con nosotros y algún miembro del ayuntamiento acompañaría representando el ayuntamiento de Lora del Río. ¿Tenéis pensado algún sitio en concreto para hacer esa quedada afuera? Por ahora no, ya el presidente, cuando él decida en qué sitio se puede hacer, pues entonces ya nos pondremos manos a la obra. Muy bien. Tenemos muchísimas ilusiones. Sí, sí, tenemos muchas ilusiones, tenemos muchos proyectos, pero claro, hay que moldearlo porque lo queremos hacer todo de golpe, ¿no? Hay que dosificarlo. Sí. Y también
pedirle opinión a las personas de fuera, qué les gusta más, qué les gusta menos, qué les gustaría. Porque, por ejemplo, yo he visto la recepción del ayuntamiento y había una persona que pedía que por qué no se hablaba de por qué se fueron los loreños fuera en unos años, los 60 o los 60 y tantos, los 70, que incluso el ayuntamiento quedó en que sí, que se iba a hacer. Bueno, pues cosas así que nos lo transmitan a nosotros y sobre esas cosas nosotros marcarnos objetivos. Los objetivos los tenemos. Claro. Marcarnos qué vamos a hacer en cada momento. Que la asociación está abierta a sugerencias. Completamente. Totalmente, y más de que son los verdaderos protagonistas además, de la historia. Además, hacemos una llamada a las personas de Lora, que el día que se diga de hacer la quedada, se puede hacer y se va a hacer. También diciéndolo en la televisión de Lora, para que las personas que pueda y le apetezca estar en esas quedadas de por ahí, que normalmente se suele hacer en un hotel un fin de semana, para que esté en contacto y le apetezcan ir a la quedada a donde haya que ir. Un factor común que yo he observado en todas estas personas que vienen de fuera es el gran amor que le tienen a la Virgen de Setepilla. Sí. Oh. Eso es una cosa común a todas ellas. Además, se emocionan, cuentan cómo en sus momentos difíciles de la vida que han tenido por ahí se han encomendado a ella. Sí. Y la llevan por bandera. Y me imagino que yo no pude estar en el santuario el día de la Virgen, pero me imagino que sería un momento emotivo y bonito. Estuvo precioso. De hecho, fuimos Rosy y yo, y estuvimos allí y he visto las personas que se han desplazado para venir a la Virgen. Yo no me podía imaginar que no se podía andar por allí. Y estuvo tan bonito. Y después, cuando ya la Virgen hizo su recorrido, nos hicimos una foto familiar de todos los que pudieran estar allí delante de la ermita para hacer una foto, que no fue mucho porque ya sabe, uno se encuentra un amigo, otro se encuentra un familiar, otro se encuentra, y cuando te das cuenta dice, ay, que se me ha pasado. Otra. Vamos, muy bonito. De hecho, yo he leído las poesías que contiene el libro este y casi todos los autores se refieren a la Virgen de Setepilla en algún momento. Es que porque forma parte de su vida. Sí. Y forma parte de la idiosincrasia de Lora, no solamente de la devoción ya religiosa, sino forma parte del ser de Lora, de la identidad de Lora, ¿no? Y la verdad es que por aquí hay poesías que son preciosas y que tienen una carga de emotividad muy importante, porque dejan traslucir los sentimientos que la gente que está por ahí tiene. Y a lo mejor nosotros que estamos viviendo aquí en Lora, tenemos a la Virgen aquí al lado y somos menos setefillanos. Pero la gente que está fuera de su tierra y que ha pasado momentos difíciles, desarraigado de los suyos, la Virgen es como, pues no sé, pues como, aparte de que sean cristianos y religiosamente sea la madre, ¿no? Pero son como algo muy importante para cada uno de ellos. Si tienen ustedes la ocasión de adquirir el libro, que lo pueden adquirir en las librerías de Lora, está en cualquier librería de Lora, pues se van a dar ustedes cuenta de la carga de emotividad que tiene el libro y también del amor que se deja traslucir por su tierra. Muchas veces, como he dicho antes, los que vivimos aquí, pues cuando tenemos una cosa no la valoramos y nos tenemos que distanciar de ella para saber lo que vale. Y eso se deja traslucir en las poesías de estas personas. Y les animo a que lo adquieran ustedes, porque la verdad es que el libro está muy bien, aparte de que está hecho con mucho cariño y terminado con fotografías y cosas que lo hacen un documento bonito. Muy bonito. Bueno, pues nada, pues la verdad es que a mí me da mucho gusto de que pasen estas cosas, porque todo lo que sea cultura del pueblo y además impregnado en los actos de ese cariño, de esa acogida, de esa valoración de la gente que por necesidad se ha tenido que ir, han sido emigrantes y son emigrantes.
ahora estamos en una etapa de la historia en que acogemos inmigrantes de otros países, pero nosotros, los nuestros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, pues tuvieron que hacer lo mismo hace unos años. Y eso nos tiene que hacer de ser más comprensivos y sí, valorar lo que eso es, claro. Sí, y acogedores. Y acogedores. Pues nada, ¿queréis añadir alguna cosa más? Ana, ¿tú invita a la gente que se hagan socios? Yo invito a la gente a que se hagan socios, y Manoli, y Rosy. Que la verdad es que... socio y que compren el libro, que es muy bonito. Sí, el libro sí. Que compren el libro, que... El libro no es de profesionales, no son personas profesionales de la escritura, pero sí de los sentimientos. O sea que quien lo pueda adquirir, que lo adquiera. También y luego es un precio barato. Muy barato, porque son 6 euros, que es muy baratito. Igual que la cuota, 6 euros. Lo de la cuota es una cosa simbólica. Hay que aclarar que esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro, sí, y que no se ha puesto una cuota alta porque precisamente por eso, porque sin ánimo de lucro. La cuota es simplemente pues para cubrir los gastos que haya de secretaría, de desplazamientos, de todo este tipo de cosas, que son 50 céntimos al mes, eso lo tiene cualquiera, vamos. Bueno, sí, pues nada, pues yo me alegro tantísimo de todo esto. Os animo a seguir y también a que haya más gente que se incorpore a la asociación activamente y con ideas, como han dicho aquí. Todas las ideas son bienvenidas y siempre lo que no se ocurre a uno se le puede ocurrir a otro, y con tal de hacer una cosa lo mejor posible, culturalmente más amplia y también que la acogida sea más cariñosa y más eficaz, pues nada, bienvenido sea. Y también muchas gracias a ti, Pepita. ¿Yo? Porque dentro de eso, a ti y a Radio Lora, que todas las personas que no se pueden mover de su casa, que estén informados de lo que es Loreños para el Mundo. A Lora Televisión. Es a quien hay que darle las gracias, porque yo... soy una y más a ti por esta. Entrevistarnos también y a ellos. Nada, gracias. Y yo además que así todas las personas que no se pueden mover de su casa saben de qué va. Sí, ¿ven? Sí, sí. Que es que no lo pueden saber las criaturas porque no se pueden mover y ellos llegan hasta sus rincones. No, pero Lora Televisión hace una buena tarea informativa. Sí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. En Facebook tenemos una página, ¿no? Sí, sí. Donde pueden ver los teléfonos por si quieren informarse o mandarnos algo. Exactamente, bueno, pues dicho que queda. Están los teléfonos de todos los miembros de la Junta y también el correo electrónico, ¿no? También. Muy bien, pues nada, pues que vaya todo muy bien, que cada vez seáis más, que las ideas fluyan y haya un programa mejor todavía que el de este año para el que viene, y que lo veamos todos con mucho agrado. Con mucha ilusión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias también por atendernos. Hasta el próximo día. Todo a donde nos llevaron, todo me ha gustado, lo encontré, la comida, todos los cantadores, bueno, el cine de Goya, es que a mí me ha gustado todo, como llevaba ya tantos años que no había visto así la romería, porque entre que llevo ya 49 años va a ser que me casé, solamente lo he visto dos veces. Que después de 38 años que no iba por Lora del Río, para mí ha sido un sueño. Quiero agradecer a todos los colaboradores que han organizado esta salida, que no puedo pedir más, porque después del trabajo que han tenido y de lo bien que lo han organizado, solo le tengo que dar las gracias a todos, porque
ha sido espectacular. Es decir, que la quedada fue preciosa, bonita, las salidas fueron distraídas, muy interesantes, muy culturales. Y luego la visita al ayuntamiento también fue muy bonita, muy emotiva, porque había gente que hacía muchos años que no venían a la quedada ni a la romería. Fue muy bonito el encuentro. Luego también, la verdad es que la visita a los Miura ha sido impresionante. La quedada fue muy bonita, porque hacía más de 50 años que no veía a prima. Del río, lo mejor de mi Sevilla, cuna donde yo he nacido. La patrona de mi tierra, que venera el pueblo entero, su ermita tiene en la sierra, entre tomillo y romero, su ermita en la sierra, hoy entre tomillo y romero. Eso es, curro. Y y a su virgen soberana iban a verla en romería, la típica caravana sale clareando el día. Dale. La típica caravana día. Y sobre ella, la imagen bendita y oro
derramado, asa, caminando hacia la ermita y el pueblo alegre le aclama y una zagalilla grita: ¡Viva la Virgen Serrana! Eso es bien. Y una sagama amalilla grita: ¡Viva la Virgen Serrana! Son de guitarra y palillo y vino. Y alegría sana, y un cante y fandanguillo. Y brotan de uno labio grana, yo también salgo cantando. También canto yo un fandango cuando la Virgen delante de mí me la para. Y cuando voy te tomo, las lágrimas me caen a gota, a gota por mi cara. Porque me veas que yo lloro. Dale. Si te fija, no te asustes, porque me veas con sentimiento y pena grande y llorar. Perdí a mi madre, de mi alma yo tan buena, nunca la podré olvidar. Y a mí me